Bienvenidos de nuevo al canal, chicos, ¿cómo estamos? Espero que os haya gustado esta intro que me he currado para vosotros. Simplemente quería deciros dos cositas. Quiero explicaros un poco que en este vlog yo no grabé todo lo que podía haber grabado porque desde el momento en el que salí de España perdí mi cartera. Es decir, perdí mi cartera en el vuelo de conexión, tenía muy poco para el tiempo para hacer la conexión, entonces me dejé la cartera en el avión. Eso para mí fue una desmotivación, porque decía, ostras, ¿ahora qué hago ya? ¿Qué llego para allá? No tengo ni el DNI, tengo que volver a hacerme el DNI, carnet de conducir, las tarjetas bancarias, bla, 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 bla. Entonces no fue un muy buen inicio. Y entonces, pues ya automáticamente me olvidé de todo, dejé de grabar y me tomé 2 días de relax para, pues nada, desconectar, cosillas que tenía que hacer, trabajo, etc. Y preguntaréis, ¿por qué han subido vídeos desde entonces y ya ha pasado bastante tiempo? Pues bueno, ya sabéis que el puente, la gente se va fuera, nadie ve los vídeos, si no nadie ve los vídeos no cotiza, si no cotiza nunca me podré comprar el Lamborghini, entonces, bueno, cosas que pasan. Este vídeo que vais a ver es un vídeo de yo relatando un día en la vida de un juez, os pongo un cachito del campeonato entre Tomás y Tiago, os pongo también parte del día, etcétera, etcétera. Creo que es bastante entretenido, si os gusta este tipo de formato de vídeos, decídmelo. Y también tengo muchos vídeos de Dubai que no sé cómo entrelazarlos, pero que los entrelazaré y en uno de ellos, hago freestyle. Así que nada, espero que os guste el vídeo y dentro clip. Buenos días, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de nuevo. Hoy es un vlog especial porque mirad dónde cojones estoy. Este es un lugar espectacular, estoy en el Caribe, en la superfinal del mundo, compartiendo aquí experiencia con muchos atletas y siendo juez en esa superfinal. Y bueno, justo me pilláis en uno de los paseos mañaneros, llevo 2 días aquí, no he grabado nada porque he querido disfrutar de la experiencia. En mi vida había estado en un lugar así y creo que merece la pena el desconectar un momento y disfrutar de las experiencias, no tanto llevar la cámara encima, sino estar ahí un poco más disfrutando de ello. Pero bueno, deciros que también tengo un montón de material de Dubai que todavía no sé cómo poner en orden, pero que cuando sepa cómo lo subiré. Y bueno, este vlog quiero que sea un vlog más práctico, que veáis un poco un día de un juez dentro de la Federación del Mundo y cómo se ven los campeonatos y cómo se disfruta y cómo se vive y cómo te tratan, etcétera, etcétera, etcétera. Y justo nos habéis pillado en nuestro paseo mañanero aquí con los compañeros, el presidente de la Federación Mundial, Rick de Barstas y Macar, uno de los jueces, que lo presentaré más adelante. Say hello, guys. Macar, say hello. Such a good vibe. Así que nada, estamos aquí en un paseo. Rick, saluda. Este es para mi blog personal. Saludos. Y bueno, estamos aquí dando un paseo mañanero. Porque no creo que vaya a tener la oportunidad de dar un paseo como este en el Caribe, en una isla tropical como esta, en mucho tiempo. La verdad que estoy súper, súper, súper agradecido por todo lo que estoy viviendo, de verdad. Muchas gracias a vosotros por estar ahí en el canal, por ver los vídeos, compartir las experiencias conmigo. Y que mirar, esto es como si estar en, no sé, en Perdidos, en la serie. A mí me encantaba esa serie y bueno, es una locura. Y volviendo a un tema del que quería comentar mientras estamos dando este paseo, aprovechando que podemos hablar de yo a vosotros, no sé ni si se escuchará por el mar, pero bueno. Bonjour. Ya sabéis, ya yo me hago local rápido. Y sobre todo es el tema de motivación. Muchos me preguntáis, oye Nordin, ¿cómo has llegado a hacer todo lo que estás haciendo? ¿Cómo has llegado a conseguir tus objetivos? Danos algún consejo. Algo que pueda decir. Y chicos, realmente, si tuviese que decir algo, no hay ninguna fórmula exacta para conseguir algo, ¿vale? No hay fórmulas exactas, pero sí que os puedo decir que una vez tengáis un objetivo, 100% lo único que funciona es la constancia, ser constante y estar ahí día tras día, cuando nadie cree en ti, cuando nadie te ayuda, cuando todo el mundo te intenta tirar abajo, ser constante una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y sé que eso es lo que me ha funcionado a mí, ser constante, ser versátil, hacer todo lo que sea necesario. Si te tienes que adaptar, te tienes que adaptarte a los cambios, cambiar constantemente, innovarte, etcétera. Pero bueno, si queréis que hablemos un poco más de este tema, puedo dedicar incluso un vídeo entero. Y bueno, yo creo que voy a disfrutar un poco más del paseo y luego después nos vamos a desayunar. Muchas gracias. Hola,
Bueno, chicos, os voy a enseñar brevemente el sitio de la competición. Está construyéndose. Ahí. Tenemos las barras que están ya montadas y creo que les van a poner unos hilos de metal hacia allá arriba para que no se muevan. Voy a dar un poco de luz. Ahí está. Pues este es el sitio de la competición, al lado del hotel, chicos. Bueno, avanzando un poco, os enseñamos un poco de las instalaciones. Tenéis aquí la piscina, luego tenéis la playa aquí a la derecha, nuestro hotel está aquí al fondo, para jugar al voleibol ahí al fondo, restaurante, comida. Yo creo que no puede haber un mejor sitio. Y me voy a limpiar los pies de la arena. Perfecto. La verdad es que esto es el paraíso, ¿no, Rick? Precioso. Sí, nada, vamos a desayunar. A ver qué tal el desayuno. Bueno, chicos, ya terminé la primera ronda del desayuno, que la tenéis aquí. Estamos aquí todos sentados. Y ahora después hay un briefing a las 11 con los atletas. Así que a las 11 nos tenemos que ver con los atletas, comentarles un poco, con los jueces, etc. Y nos vemos a las 11. Pero creo que va a ser una competición bastante interesante, porque esta vez hay muchos tops que hacen mucha diferencia y todo el mundo puede estar más o menos igual. Y tenemos la final del mundo en estos momentos. Cristian se acerca con la pelota. ¡Madre mía! ¡Ay, no la muevo! ¡Al toque! ¡Fuck! Está cada vez más intenso, quedan pocas pelotas. Una. No, no, ya acabé. ¿Vos acabaste? Falta una que está delante tuya. ¡Oh, esta es mía! Creo que ya acabé. Una. Ahí hay una. Esa blanca tiro yo. Vale, tírale. Es la buena. ¿La tiene Tomás? Me queda una, espérate. ¡Oh! Voy a ganar, porque me he acercado. No, se la acerca. Mira. ¡Fuck! No. Uy, pues ha ganado. ¿Qué ganó yo? A mí está más cerca. Sí, ha ganado Tomás. ¡Ah, ganó! ¡Chupada! Bueno, chicos, es hora de ir al sitio de la competición y os enseño la camiseta. Así que nada, nos vamos para abajo. Para abajo, Marta. Vamos, amigos, vamos. Vamos, trabajo. Trabajo. How did you say? Mucho trabajo. Vamos, trabajo. Mucho trabajo, mucho dinero. Trabajamos. Nosotros trabajamos. Muy duro. Así que nada, nos vamos a la reunión. Yo y ahora nos vemos. It's less than half will qualify for a second round. Only 6 pairs. Solo van a pasar 12 personas a la segunda ronda, van a ser sin parejas, así que nada, hacerlo todo en la primera ronda, porque si no pasáis a la segunda ronda, por dar muy poco nivel, qué calor hace, y en pleno diciembre. Hemos acabado ya con el briefing, está aquí Aldo detrás de la cámara, y como veis, la vida de los jueces es complicada, Aldo lo puede decir. Sí. Hay que trabajar muchas horas. Despertarnos muy pronto por las mañanas, estar dando charlas, sobre todo pasarlo bien. Nordin es puto. Yo acabo de decir que tú eres el hombre. Así que ya sabéis, esto es el 5% de todo lo que veis. Detrás hay mucho trabajo, mucho tiempo. Así que nada, estos pequeños momentos son para disfrutar, pero también hay que trabajar. And I want to say big thanks to Caribbean Street Workout Federation, Jorik especially, all his team, all the people that supported, worked on this event and made this happen. This is very important.
for the island, for the sport, and for the world in general, because by all this, they're making the world a better place to live. Sweet workout! World Cup Super Final 2017 is Thiago from Brazil! Bueno chicos, ya he terminado la competición, estoy aquí con Makar, estamos descansando. Sí, hello, bro. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Y bueno, estamos aquí tomándonos algo. En el buenas, bar. Bye bye. Bye bye, hasta luego. En el bar que veis ahí al fondo. Hasta luego. Pero bueno. Hasta luego. Hasta luego. Hasta la vista. Simplemente con este blog lo que os quería enseñar es cómo es más o menos la vida dentro de un juez dentro de la federación. La verdad es que lo estamos pasando bastante bien, buffet, la playa, piscina, etcétera. Obviamente detrás de todo hay mucho trabajo, muchas horas bajo el sol que mucho hemos estado trabajo. Ahí. Mucho trabajo, poco dinero. Poco dinero. y bueno, quería hacer una valoración de la competición. Buscante Google. ¿What? Google. Ah, buscando Google, sí. ¿Quieres hacer una valoración de la competición? What do you think about the winner? You can Google him. You can Google him. Yeah, he took fourth place on the world championship. At only Tavares. Yeah, Thiago Tavares. Thiago Tavares.
Bueno, creo que el ganador... Buscando Google. Buscando Google. Creo que el ganador es bastante claro, que ha sacado puntos de ventaja, que la última ronda lo ha dado todo y ha estado constante, es el único que nos ha caído de todos. El segundo puesto, Leonardo Parra de México, también ha estado constante. Ha sido el primero en la clasificación de la primera ronda, ha sido muy fiel a su estilo. Mucha tensión, lo ha hecho bastante bien, ha ganado muchos puntos y ha sido... Bueno, ha empezado un poco... Muchos puntos is like a lot of points. Puto. Está aprendiendo poco a poco español. Entonces, ha ido un poco más arriba y luego después ha ido decreciendo. Y el tercero ha sido Edgar, con muy poca diferencia con Jonathan, que la verdad que si Jonathan hubiese sido un poco más constante lo hubiese pillado. Pero bueno, estoy contento con los resultados, creo que Thiago es claro ganador. Me hubiese gustado ver un Tomás en la final, lo que pasa es que Tomás no hizo muchos dinámicos y entonces ahí se la jugó un poco y le tocó contra Thiago, que obviamente es el ganador, y con el trail ha perdido. Y también me hubiese gustado ver a Chris, lo que pasa es que no termina de pillar bien las planchas. Si ves esto, Chris, te quiero, pero ya sabes, todos lo sabemos. Así que nada, espero que os haya gustado este día, cerramos este vlog, Macar y yo. Nos toca meternos un buen buffet y disfrutar otro día más de esto. E igual os meto un edit en este vídeo, no lo sé todavía. O sea, si hago esto y aparece un edit... Vamos a comer. Vamos a comer, eso es. Y si aparece un edit es que lo he hecho y si no, pues no me dio tiempo. Así que nada, let's go. Hasta luego. Sé que quieras ser y cree en ti mismo. Wake up, baby.